Pues por el examen que acabo de hacerle a Alejandra, hay resultados muy cercanos de abuso sexual. Mamá, Esteban es un compañero del colegio. ¿Y te gusta? Veo que haces amistades muy rápido, mi amor. Igualita que tu mamá. No empieces. Prepárense que vamos a hacer una requisa en sus lockers. No, un momento, un momento. Y tu casa se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque ni tu marido ni tu hijo te aguantan. Nos vamos ya para la casa. ¡No, ocasión! No se va para ninguna parte porque no la es mía. Entonces, ¿por qué mejor no te preguntas quién eres tú? ¿Quién eres tú, Verónica? Yo te lo había advertido. Arturo, por favor, suéltale. ¡Cállese! ¡Vete de aquí, Lola! ¡Mira, Arturo! Si usted llega a tocar a David, primero me mata a mí. Ay, no pierdas tu tiempo. Con estos animales no se puede ser razonable. Davidcito, bueno, te estás ofendiendo. Ay, no te equivoques. A lo mejor no soy tan bueno. ¿Qué tal si arreglamos esto como hombres? Tú y yo, sin armas. Es estúpido. ¿En qué planeta vives? Arturo, déjalo ir. Déjalo ir. Si me prometes que vienes conmigo. No, Lola. Lo que sea. No, Lola. ¡Ay, no, ya! Me enfermé. Me enfermé. Váyanse de aquí los dos. ¡Ya! ¡Váyanse! Agradecele a tu hermana que te salvó la vida. Cuando aprendas a defenderte como un hombre, me avisas. Ya sabes dónde estoy. ¡Vamos! Canta esa muchachita. Tiene más que la hermana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué será, Dorotea? Ya basta. Doctora, déjalos que están resolviendo un problema de la forma más elegante. Los quiero ver de inmediato en la rectoría. Me la vas a pagar, Matías. Qué miedo, farsante. No sé qué hacer. Cuando quieras y donde quieras. Definitivamente la abstinencia está poniendo agresivo a tu noviecito, ¿no? Te callas, Martín. ¿No crees que me importa lo que diga una pobre arribista como tú? ¡Suficiente! ¿Y ustedes qué están esperando? No, 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 no. Ya, un momento, niñas, ya. Calmados, por favor. Buenos días. Buenos días. A sus órdenes. Tengo una cita con el señor San Miguel, Guillermo San Miguel. Un documento, por favor. Lo siento mucho, pero tengo órdenes de no dejarla entrar. Debe haber una equivocación. ¿Por qué no le marca? Mire, señora, tengo órdenes de no dejarla entrar y por favor no me obligue a llamar a mis compañeros para que la saquen de acá. ¿Ah, sí? Pues márquele, porque quiero que me lo diga personalmente. Halcón Apuma, tenemos problemas en la entrada principal. Halcón Apuma. Esto ya me llenó la copa. Y lo más increíble, Mr. Donnelly, es que el resto de los muchachos, en lugar de detener la pelea, no, estaban celebrando el hecho de que estos señores estuvieran comportándose como unos salvajes. Bueno, ¿qué? Digan algo. Estábamos arreglando unos problemitas que teníamos pendientes. ¿Y puedo conocer, por pura casualidad, la naturaleza de esos problemitas? Cosas de hombres, Mr. Donnelly. ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué le parece un campeonato de boxeo? Ay, no seas cínico. Por eso dejar salir la agresividad que tenemos represada por venir de familias disfuncionales. Oye, qué buena idea. Ay, basta, ¿sí? Va a tener que volver a citar a sus padres. Y permítame sugerirle, Mr. Donnelly, que no solo citemos a los padres de estos dos caballeros. Deberíamos aprovechar para citar a todos los padres de los alumnos de este grado porque de todos los problemas que tenemos, este es el menor. Me parece una excelente idea, Dorotea. ¿Y tú crees que los puedes citar para esta misma tarde? Por supuesto, claro que sí, con mucho gusto. Bien. De hecho, me gustaría tocar con ellos el tema de los posibles abusos sexuales que alguien está cometiendo en este colegio. ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Esto es lo que quieres para tu vida? ¿Para tu familia, Lola? David, ¿tú crees que viviendo en este barrio me queda otra alternativa? No.
¡No seas estúpida! ¿Qué estabas haciendo? ¿Buscando la droga para vender en la escuela o qué? ¿De qué me estás hablando? Mira, yo nací de noche, pero no anoche. Hablé con la directora de tu escuela y me dijo la verdad. Es increíble que tú, Lola, conociendo la situación en la que estamos, decidas volverte una delincuente. Ay, David, yo no vendí droga. Lo que pasó fue que una amiga me preguntó dónde podía conseguirla y yo simplemente le dije dónde. ¡Simplemente nada! ¡Es que no te das cuenta quién es Arturo! ¡Míralo! ¡Abre los ojos! Sí, pero yo pensé que podíamos conseguir dinero. Yo no tenía ningún... ¡Sí! Pero si tú no piensas, Lola, y cada vez que tratas, te metes en un problema y de paso me metes a mí también. David, cálmate y por favor no le cuentes a mis papás, ¿sí? Obviamente que no les voy a decir nada. Pero como siempre, es a mí el que le corresponde tragarse todos los problemas. No te preocupes. No va a volver a pasar. La próxima vez, Lola, se me va a olvidar que eres mi hermana y voy a permitir que te lleven a una correccional. ¡Corre! Juliana. Juliana, no entendí el comentario que te hizo Isabel hace un rato. ¿Tu familia tiene problemas económicos? Porque están metida. Encárguese de sus propios problemas. Entiendo que no quieras hablar, pero sabes que cuentas conmigo si algún día quieres desahogarte, ¿ok? Pues si tuviera problemas económicos, no contaría con una pobre asalariada como usted. ¿Desde cuándo te peleas de esa manera tan salvaje con tu mejor amigo? Desde que se me da la gana. A mí no me hables de esa manera. Entonces déjame en paz. No. Hasta que me cuentes qué es lo que pasa entre ustedes dos. Mira, Matías no obedeció mis órdenes. ¿Contenta? ¿Qué órdenes? Fin del interrogatorio. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué estás tan agresivo? Isabela, ¿por qué no vas a donde mi psicólogo y le pides un informe detallado de mis desórdenes mentales? ¿Te parece? Me estás haciendo quedar en ridículo con mis amigas. Es lo único que te importa. No. También me interesa que no te vayas a desfigurar esa carita bonita. Definitivamente eres una cretina. ¿Qué pasó? Nada, reunión de padres otra vez. O sea, tarde libre. ¿Por qué estaban peleando? Porque estoy descubriendo la verdad sobre Esteban. ¿Qué verdad? Creo que Esteban nos ha estado engañando todo este tiempo. ¿Cómo? No entiendo. ¿Engañando de qué? No sé. Pero lo voy a descubrir. Deme un poco más de tiempo y cuando lo sepa, yo les cuento. Lo que sí sé es que esto no se va a quedar así. A ver, ¿y por qué no nos das un poco de detalles? A lo mejor te podemos ayudar. ¿Qué tal si yo les digo que Esteban no es tan hombre como presume? Telemundo presenta. Solo un minuto, dame vida una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. El cielo azul que soñábamos en tu mirada. Como si nada, tantas veces creí que ignorabas mis llamadas.